Y ya estoy listísima de este lado, familia hermosa. Vénganse con nosotros porque estamos a punto de tener una clase, bueno, que nos va a servir muchísimo para saber combinarnos los colores en la ropa, en el maquillaje. Y para eso ya está con nosotros mi queridísima Anilú Guerra, que le damos la bienvenida a esta nueva temporada de Por la Mañana. Sí, qué emoción. Que ya estás aquí, Anilú. Muchas gracias y qué precioso quedó esto. ¿Te gustó? Mucho, está increíble. Ya, otra energía, otra ¿verdad? Cosa. Y por eso también nos traes este tema, claro que es tan importante, sí. ¿No? Empezamos con esto porque la verdad es que ahorita es importante saber cómo combinar nuestros colores porque claro. Queremos entrar como en primavera-verano, queremos implementar cosas nuevas, ¿cierto? Exactamente, y luego vemos muchísimas combinaciones que ya la gente se está atreviendo sí. Más a combinarse, pero dices, ¿y cómo le hago? Sí, a ellos se les ve muy bien, sí, pero a mí pero ¿cómo? Luego yo me pongo así como que el morado justo. Con el otro morado y sí. No me queda y no sé cómo hacerlo. La verdad es que es más fácil de lo que pensamos, mi Rosy, porque, mira, les voy a dar tres tipos de combinaciones que ahorita se están usando demasiado, pero son okay. Buenísimas. A ver. Hay tres cosas. Primero es la monocromía, que es literalmente usar el mismo outfit, o sea, el mismo tono. Puede ser el mismo, por ejemplo, azul, ajá. Pero en diferentes tonos. Como por ejemplo yo okay. Vengo en monocromía, con toques obviamente un poquito de blanco, pero es todo azul, si te das cuenta, ¿no? Oye, pero a ver, aquí una duda. ¿Tiene que ser el mismo azul o sí puede haber variación de azules? Puede ser como tú quieras. Okay. En monocromía tal puede ser, o sea, por ejemplo, un total look, como es el azul. Okay. O puedes usar diferentes tonos, o sea, ajá. De azul en el mismo outfit. No tiene okay. Tema alguno, pero sí, pueden ser ambos. O sea, debe ser como te guste, como te acomodes. Si quieres, por ejemplo, un total white, ¿no? De todo de blanco. A veces se ve precioso. Increíble, aparte sí. Súper elegante. Justo lo de la parte de la monocromía, lo que les iba a decir, es que da como un toque más de sobriedad, más sí. Seriedad, un poco más de elegancia. Entonces, si le vas variando en tonos, sigue siendo monocromía mientras siga siendo el mismo azul, por ejemplo, ajá. Pero se ve mucho más sobrio, ¿no? Ahora, elegante. Si nos queremos meter un poco más a esta parte de combinaciones, uh-huh. Pues bueno, las análogas es tal cual. Esto es un círculo cromático. Okay. El círculo cromático tal cual son todos los colores que hay y cómo combinarlos, ¿no? Entonces, y lo podemos encontrar en internet fácilmente, sí, tal cual. ¿No? Tú googleas sí. Círculo cromático y ahí te aparece. Y justo okay. Es eso, ¿no? Entonces, las combinaciones análogas de un mismo tono, por ejemplo, el naranja, uh-huh. El que está al ladito de cualquier lado. Puedes hacer ah. Una combinación, por ejemplo, un pantalón naranja y te okay. Puedes poner una blusa amarilla, puedes usar, no sé, los zapatos amarillos, ¿no? La idea es que del mismo círculo, por ejemplo, queremos un rosa, uh-huh. Los que están a un lado son los morados o los rojos. Pero nos recomiendas meter nada más tres colores. Sí, no es más. Como la triada okay. De color, que eso es lo que se recomienda, okay. Pero aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es oye, no sé cómo combinar. Los colores neutros siempre nos van a ayudar. Entonces, si queremos usar, por ejemplo, un pantalón rosa, ¿no? Ok. Un blazer, tal vez, o una blusa negra para darle como el neutro. Y arriba un saco rojo se ve increíble porque sí, sí. Estás usando tres colores ajá. Con las combinaciones que son las análogas. Acordemos, análogas, los que están al ladito. Uh-huh. Y por último, las complementarias, que estas son de mis favoritas, la verdad. Ay, a mí también me encantan. Me encantan porque da mucho más creatividad a un look. Y ahora, ¿cómo se hacen las combinaciones complementarias? Tal cual los que están al extremo del círculo cromático. De este caso, por ejemplo, rosa, te vas al verde y entonces... En la línea directita, no directita. Se vayan a ir a la de al lado. Pues puedes variarle ahí un poquito. Ah, bueno, por ah, ejemplo, bueno. Puedes usar rosa con azul, rosa okay. Con así. Ajá. Con amarillo, que también se ve increíble, pero depende un poco más. Por ejemplo, hoy, ¿no? Puede ser. Yo traigo un look monocromático en azules. Si yo quisiera hacer una combinación, porque a veces pensamos que es bien complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo le hago entonces? Si yo quisiera hacer una combinación análoga, estamos hablando que el azul está aquí. El análogo sería un moradito, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, imaginemos que yo aquí traigo, digo, no sería esta, evidentemente, pero el color, ¿no? ¿Qué tal se ve el azul con padrísimo. El lila? Padrísimo. Al final pensamos que es bien complicado hacerlas y la verdad es que no es así. Es atrevernos a cambiarle. Claro. Y si yo quisiera hacer una combinación complementaria, ajá. Que sería un azul, vamos con el naranja, ¿no? Entonces, mira, ¿ve cómo cambia? No, le da muchísima luz. El color. Mucho color, claro. La verdad es que es muy sencillo de hacer las combinaciones. Ajá. Y es atrevernos, más bien es perder el miedo. Y les prometo que con el círculo cromático, así si estuvieran en el círculo, con esto te vas basando y puedes hacer las combinaciones que tú quieras. Mira, por acá nos pusiste varias combinaciones sí. Que también, estas son, me azul parece que son todas complementarias. Complementarias. Ajá, azul y naranja, rosa con amarillo. Mira esta, que podríamos decir, increíble. Nada más para Navidad. No. Es como rojo con verde. Exacto. No, la podemos usar. No. Y la que tú traes hoy, que también eso te quiero preguntar. Tú traes todo azul, pero tus accesorios y tu boca sí. La traes en rojo. Exacto. ¿Quién
ahí nos da un juego de combinación, es ¿no? que, ¿sabes qué pasa? Que depende de tu estilo. Por ejemplo, yo soy un poco más tradicional. Entonces, de pronto, así como ponerme un color un poco muy contrastante me da todavía cosita. Ajá. Pero puedes complementarlo con accesorios, claro, con el maquillaje. La idea es atrevernos a hacer cosas diferentes. Sacar como, ¿sabes? Como otra personalidad que tenemos por ahí. Justamente. Oye, me encanta de verdad esta forma que nos traes, tan sencilla de aprender a combinarnos, Anilu. Así que miren, aquí ya les dejamos varias ideas y de verdad vayan a internet, bajen su círculo cromático y así te vas pegadito a los colores. Si quieres análogas, uh-huh, el lado, y complementarias al extremo. Maravilloso. Oye, pues muchísimas gracias a ti, como siempre. Y recuérdanos dónde te podemos contactar. Claro que sí. En Instagram estoy como anilu.guerra. En Facebook como Anilu Guerra, consultora en imagen y maquillista. O a mi celular 7227-1138-51. Perfecto. Pues ahí está, familia hermosa, para que se acerque, para que se atreva a cambiar, a sacar esa personalidad que de repente tenemos medio escondida. Pero cuando uno cambia de color de ropa, sí, también nos anima. Así que vamos a atrever. Por la mañana.